¿Qué es esto, chicas y chicos? Agarrados bien el ojete, y perdón por la palabra pip, porque este va a ser el unboxing más bizarro de mi canal, con este super mega paquetón de no sé cuántos Beyblades, como 40 Beyblades Bakuten del año 2001 que acabo de encontrar recién. Vengo de comprar esto, lo encontré en la estación de la Ferrere donde yo vivo, en la estación de mi ciudad. Había un señor en una plaza vendiendo esto que salió de algún depósito, seguramente de algún depósito chinoso del año 2001. Estos son el paquete más grande de Beyblade Bakuten que se vendieron en Argentina hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Y lo más loco es que se sigue importando como un producto comerciable para su venta en la Argentina e importado por la AFIC Aduana Argentina. Así que chicas y chicos, les presento el super mega paquete de Bakuten Shoot. ¡Wow! Bueno, muy bien, quiero que vean un poquito qué contiene este paquetón. Este paquetón contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Beyblades Bakuten. Super alternativo, super del año de la pindonga. En un paquete muy llamativo, muy grande. Dice acá Storm. No se llega a leer bien acá. Super Fike. Weird Fighter, perdón mi pronunciación. Ultra Rotate Speed, con la imagen acá de... ay, me olvido siempre el nombre de protagonista de Beyblade Bakuten. Y miren, tenemos un Beyblade Bakuten grandote, gigantesco, con luz y sonido. Yo de este tipo de Beyblade me acuerdo porque allá, cuando yo era un joven suelo, en el año 2001, en Argentina, en Buenos Aires, este tipo de Beyblade Bakuten grandotes, enormes, con luz y sonido, eran muy populares. Y también nos trajo un Grip Launcher de dudosa calidad que dice Spring Shooter. Acá dice Swirl Fighter. Tenemos una jareta en forma de dragón larguísima. Y este paquete, yo no lo puedo creer, sinceramente, este es el unboxing más raro de todo el canal. Miren el packaging. Wow, Storm Wine Top Super Fighter. Yo no lo puedo creer, así que sin más preámbulos, vamos a abrir este paquetón. Este paquetón de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Beyblades Bakuten en un solo packaging. Esto lo acabo de comprar recién. Perdón, uy, perdón. Moví la cámara. Lo acabo de comprar recién. Y ni yo puedo creerlo que se me haya puesto enfrente de las narices. Cuando lo vi en una plaza, en la plaza donde juegan los chicos, dije, esto tiene que ser mío. Dudé, vacilé un poquito, dije, casi no lo traigo al canal. Pero dije, ¿cómo no le voy a traer esta cosa bizarrísima a mis queridos suscriptores? Dije, esto tiene que estar en el canal. Vamos a abrir esto, vamos a ver qué contiene esto. Oh, ya estoy emocionado porque es lo más bizarro que pude traer al canal. Miren, la jareta está hasta asegurada con cinta adhesiva. Vamos a quitar esto. Yo no lo puedo creer. No quiero romper el cartoncito. Quiero que esté intacto para que también lo podamos analizar y desmenuzar un poquito. Porque es una locura. Sin menospreciarlo, porque obviamente hay muchos chicos y niños en Argentina que no pueden comprarse un Beyblade y los papis le pueden comprar esto, perfecto, está buenísimo. Vamos a hacer a un costadito todo a ver qué trajo esto. Vamos a hacer esto acá, a un costadito acá. Tenemos todos los Beys. Tenemos tantas cosas para analizar acá. ¡Wow! No lo puedo creer. Tenemos varias cosas para analizar y vamos a ver, ¿qué es esto? Storm Windup. Miren la imagen de los trompos. Acá tenemos un dragón, supuestamente. Nunca va a venir un dragón. High Speed Strong Wind. Oh, por Dios. Oh my God, my English. Esto es increíble. Esto lo voy a guardar de colección. Es lo más bizarro que he tenido en el canal. Y vamos a analizar esto. Vamos a analizar porque esto es único. Hagamos un zoom. A ver. ¡Zoom! Acá tenemos un buen zoom para analizar todas las piezas. Todo lo que trajo este packaging.
que es más que interesante. En primer lugar, lo que quiero que veamos es esto que me llama poderosamente la atención, que es este Beyblade enorme y gigantesco. Vamos a hacer un costadito de esto. Mira, hasta tenía un poquito de tierra. Impresentable, impresentable. Vamos a analizar todo lo que trajo. A ver, en primer lugar, ¿qué es esto? Es un Beyblade Bakuten grande, gordo, enorme. Tiene luz y sonido, acá tiene el switch. Voy a hacer un zoom para atrás, ahí un poquito más, un poquito menos. Tiene un switch acá para activar supuestamente la luz y el sonido. Tiene luz y sonido, voy a apagar la lámpara para que lo puedan ver. No lo puedo creer, es impresionante. Miren, ahí se llega a ver bien. Miren, tiene luz y sonido. Esto es tecnología de punta. No lo puedo creer. Impresionante. ¡Wow! Ahí vuelvo a prender. Esto la verdad que yo no me lo esperaba para nada. Increíble, pero aparte quiero que vean el diseño. Tiene el dibujo de un dragón, pero un dragón bastante horrible, feo. Miren lo que es. ¿Qué clase de dragón es esto? Y dice acá Surankoje. ¿Qué? Oh my god. Es impresionante, es muy raro. Uy, que se desenfoca la cámara un poquito. Ahí que se desenfoca un poquito. Bueno, en fin, la verdad que esto es de otra galaxia. Wow, no lo puedo creer. Y tiene luz y sonido. Bueno, acá tenemos el primer bait. En segundo lugar, lo que quiero analizar es esto, que trajo un Grip Launcher de la generación Bakuten. No lo puedo creer, y trajo un... ¡Wow! Un proto lanzador. Yo creo que esto se va a romper en 2 segundos, pero lo trajo. A ver, apenas se puede colocar y entra. Uf, esto es de un plástico, pero malísimo, que se va a romper en 2 segundos. Y lo peor de todo es que este tipo de juguetes, miren, ya se rompió un poco, es del año 2001. Esto es viejísimo, esto no es un nuevo producto. Estos llegaron en Argentina allá cuando comenzó a salir Beyblade Bakuten. Miren la jareta. Quiero que vean la jareta. Esta es la jareta que trajo. Amarilla, con la forma original de los Beyblade Bakuten. Jareta súper larguísima, pero creo que para este tipo de lanzador, lo mejor para este tipo de lanzador va a ser utilizarlo sin la jareta, porque va a ser un desastre lanzarlo así. Pero miren lo que eran los proto lanzadores estilo Bakuten de antes, hace muchos años atrás. Esto no va a durar ni un segundo, no va a durar ni un pelín. Ahora lo vamos a probar. A ver, tengo otros lanzadores de Bakuten que están en mejores condiciones. Es malísimo, malísimo el lanzador. La jareta está perfecta. La jareta está bien, está en buen estado, no está en mal estado. Oh, por Dios, esto es malísimo. Y ahora vamos a analizar los bays. ¿Qué trajo? ¿Qué nos trajo? Uy, Dios, esto creo que es uno peor que el otro. Madre mía del corazón. A ver. En primer lugar, ¿qué tenemos acá? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, hasta el sticker se sale fácil. ¡No! ¿Qué es esto? ¡No! Oh my god, es muy malo, pero dije, no podía no tenerlo en el canal. No podía no traerlo al canal porque, miren, hasta los stickers son malísimos. Wow, pero tenemos acá el primer bay, súper rotísimo, uno. Segundo bay, ¿qué forma tiene este? Quiero que me digan en la caja de comentario, poniendo el número de minuto del video, diciéndome forma de qué Bakuten tiene este. ¿Qué Bakuten es este? ¿Copia de qué Bakuten es? Miren, hasta tiene un disco de fuerza. Esto es plástico, no es metal, es plástico pintado color metal. Impresionante, no lo puedo creer. Wow. Número 2. Número 3. ¿Cuál Bakuten es este? ¿Qué Bakuten es este? Miren, ¿qué Bakuten? Quiero que me digan, ¿qué Bakuten es este? Tiene la base azul, el disco de plástico también, un sticker horroroso. Número 4. Este tiene forma de Draciel. Este no me engañan, tiene forma de Draciel. Draciel de color rojo. Disco de fuerza de metal plástico. Base azul igual. Algunas de las bases son diferentes. No, acá son 2 iguales. 3 iguales.
4 iguales, impresionante. Número 5, ¿qué Bakuten es este? El sticker horroroso con dibujo de una flama, de un fuego, disco también de plástico, una base diferente, tipo defensiva. ¡Wow! Verde, verde, verde coronavirus. Este tiene forma de dragón. De dragón, tiene forma de un poquito de dragón. Eso me llama un poco la atención. Re loco. Otra base estilo defensiva, si no me estoy equivocando. Disco también de plástico. Gap chip o chip de la bestia, no sé. Otro color rojo con un símbolo muy psicodélico. Otra base defensiva. Otro Draciel, tenemos dos Draciel de color rojo. Uno con símbolos super chinardos. ¡Wow! ¿Qué es esto? Impresionante. Uno de color rosa, con otra base diferente. Un poco rota, un poco partida. Otro rojo, con la misma base. Y otro Draciel. Vamos a intentar probar todas estas bestialidades. Vamos a probarlas, pero por sobre todas las cosas, lo que más quiero probar es esto. ¿Qué rayos es esto? Así que vamos al estadio de Beyblade y que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos! Ay, chicas y chicos, ¿cómo pasamos de años de evolución de esto a esto? ¿En qué momento se hizo el pasaje de la evolución de los Beyblades? Los Beyblades alternativos de esto que es impresentable a esto que es una belleza. Miren qué belleza, papus, el Lord Sprigan contra esto. A ver, yo ya me vine un poquito preparado. Tengo acá varias, estoy hablando como ruso, varias herramientas. Tengo estos dos lanzadores Bakuten que sí funcionan. Le vamos a sumar, vamos a, en primer lugar, por el amor santo de Dios de Cristo, vamos a probar esto. Vamos a probar esto con luz y sonido, activándolo. Con la luz y sonido, a ver qué onda esto. Primera vez que lo pruebo, vamos a probarlo. 3, 2, 1, go. Funciona, pero lo que más me llama la atención es que la luz y el sonido paró, dejó. A ver, ¿qué pasó con la luz y el sonido? Oh, ¿qué? A ver. ¡Dejó de andar! ¡No puedo ya no funciona! ¿En un segundo se arruinó? ¿O se ve que la pila, la batería del año 2001, ya no aguantó más? Ya no aguanta más, ya está, se murió. Está muerto. ¿No tiene más vida? No lo puedo creer. Bueno, nada, vamos a ponerlo en combate contra otro Bakuten, no sé, que sea lo que Dios quiera, vamos a ver qué pasa, a ver. 3, 2, 1, go. ¡Shup! Y ahora... ¡Shup! ¡Miren! Funciona... ¡Ay, de vuelta la luz! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Se rompió! Esto la verdad que es... ¡Impresentable! Y sigue andando la luz y el sonido. Yo no lo puedo creer. Yo sinceramente esto... No lo puedo creer. Un segundo que lo acabo de comprar y se rompió. A ver, otra batalla, no sé. Batalla probando y testeándolo contra los otros mini que trajo. ¡No! ¡Apenas funciona! ¡No! Es impresentable. ¡Ay! Esto es algo impresentable. Vamos a probar a este mini Bakuten. A ver. 3, 2, 1, go. Shoot. Apenas se lanza. Apenas se deja lanzar este tipo, estos Beyblades. Vamos a probar al Draciel versión roja. Let it rip. Bueno. Let it rip. Bueno. Pero qué batallas más epicardas. A ver. Yo quiero hacer la prueba final. Vamos a probar a este impresentable Bakuten Shoot gigantesco con luz y sonido de última tecnología contra un Lord Sprigan. Papu, a ver qué pasa. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a lanzar a Lord Sprigan. A ver, esto va a ser... Pero esto va a ser impresentable. 3, 2, 1, let it rip.
Bueno. Ahí está. Lord Spriggan contra un Bakuten Shoot del año del Pindongo. Miren esa música, ese sonido de batalla, de combate. ¿Qué estoy haciendo con mi vida, chicas y chicos? Vencedor. Final por supervivencia. Vencedor. Lord Spriggan ha ganado este combate. Miren hasta la diferencia de evolución, de Digivolución. Bueno, nada. Sin más preámbulos, llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho, chicas y chicos. Este unboxing más que bizarro de un paquete, un paquetón Bakuten. No sé qué voy a hacer esto. Lo voy a sortear, lo pondré en una caja de reliquias. Y esta música que no deja de sonar y que se vuelve cada vez más estriónica. Impresionante. Bueno, no tengo nada más que decir y agregar. Espero que les haya gustado mucho el unboxing. Y nos vemos en el próximo video. Goodbye. ¡Ah! ¡Esa música! Miren ese logo. Ay, que se enfoca, que se desenfoca. No se quiere enfocar. ¡Enfócate! Ay. Ahí está. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de dibujo? Es un dragón con una trompa promiscua. Bueno, nada, goodbye. ¡Chao!